Buenas, soy Hi-Fi, estamos en Gran Turismo 7 y ha llegado la actualización 1.37 que ha traído cosas súper épicas, súper importantes. Puede que algunos de vosotros no os hayáis fijado en la actualización, puede que algunos de vosotros no hayáis visto el contenido de esta actualización, pero ha traído algo increíblemente importante, algo que de verdad ha cambiado el juego de manera radical. No, es mentira. Solamente ha sido una actualización para la mejora de la estabilidad del juego y nada más. Es decir, no ha habido ningún añadido, ningún cambio. Mejora de la estabilidad del juego. Punto. ¿Y por qué os hablo de la actualización? Bueno, pues porque cuando hay una actualización hay previamente un mantenimiento que hace que los servidores del juego pues se desconecten, estén en offline y luego se vuelven a reconectar. No sé muy bien si puede tener algo que ver, el caso es que el juego estuvo un poquito, digamos, inestable. Aunque sirva esto para mantener la estabilidad del juego, esta actualización, el juego ayer yo lo noté un poquito inestable. Tuve problemas en varias ocasiones con la conexión del juego. El caso es que, bueno, me metí a hacer el Uptime Challenge, la contrarreloj que tenemos, súper divertida, con un coche súper divertido, en un circuito también siempre divertido como es Laguna Seca, para hacer eso de los 10 intentos, intentar sacar el oro, etcétera, etcétera. No os voy a hacer ningún tipo de spoiler, vosotros mismos tendréis que ver el vídeo para ver si consigo el oro. Y bueno, luego resulta que este tema de la inestabilidad, mantenimiento, actualización, bueno, pues han pasado cosas. Han pasado cosas y digamos que primero me han troleado, pero luego ya directamente el troleo se ha convertido en mangoneo a mano armada. Vamos a verlo. Ya sabéis, like, suscripción, porque sobre todo hoy, después de semejante mangoneada, merezco que me dejéis por ahí el like y los que no estéis suscritos, os suscribáis al canal. Vamos a verlo. Bueno, tenemos regalito. 2 milloncejos. No habéis quitado el oro en el último momento, ¿verdad? Ahí está, 2 milloncejos. Por la de grupo 2 en Suzuka. Muy bien, sí señor. Al final, una de las que menos confiaba yo, pues nos hemos llevado los 2 millones. Vamos a ver cómo tenemos las contrarreloj ahora mismo. Y tenemos por un lado, en esta tenemos el oro. En esta también tenemos el oro. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, creo que estamos bastante bien. En esta... ¡Uf! Está rozando, ¿eh? Cuidado, no creo que lo vayan a bajar más, pero cuidadito. Vale, y tenemos a una... en Laguna Seca, me gusta mucho. Me gusta el coche. Me gusta Laguna Seca, de hecho, creo que en su día hice una carrera aquí, en Laguna Seca, con seguidores. Y la hice con este mismo coche. Es un coche muy divertido, así que está muy bien. Vamos a ver si esto va con el Bob. Lleva un Bob de velocidad baja. Así que perfecto, con neumáticos deportivos medios. El oro está en 1.32.2. Así que bueno, creo que es bastante alcanzable. Laguna Seca es un circuito que me gusta mucho. Pero aquí van a predominar las salidas de pista y los fallos. ¿Quién está ahora mismo con el récord mundial? Pues ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Sí, es que ¿quién va a ser? ¿Quién iba a ser? Yeda, por favor, macho. Que por cierto, estoy mirando ahora los días que quedan y he dicho que dudo mucho que vaya a bajar el tiempo y que pueda perder el oro. Pero hostia, es que queda un mes. Queda un mes y como lo bajen un poquito más y me bajen una decimita y pico, hasta luego el oro. Estaremos atentos. Pero ahora nos vamos con el Corvette a Laguna Seca. Y por supuestísimo, como no puede ser de otra manera, vamos a hacerlo, a intentar sacar el oro en 10 intentos. Luego intentaré rodar yo un poquito más para asentar el tiempo, pero vamos a ver si en 10 intentos nos podemos meter en ese oro. Ahí lo veis arriba, entrenamiento diario a 0 kilómetros. El coche, ¿vale? El coche lo tenemos. Uy, con diseño. Si lo tengo con diseño y todo. Ya os digo que en su día hice una carrera con este coche. Mira, deportivos medios, ahí está. Hice una carrera con seguidores con este coche. Y si no me equivoco mucho, fue aquí en Laguna Seca. No sé si fue por una... con competición medios, puede que fuese por alguna carrera diaria, no sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, vamos allá, ya sabéis, lo primero que vamos a hacer es la vueltita esta de aclimatación, la primera prueba. A ver, vamos a quitar aquí, vamos a quitar el control de tracción. Vale,
coche responde bien en la aceleración, teniendo un poquito de cuidado. Vale, se nota que no he ido nada a saco, o sea que se puede ir mucho más fuerte. Hemos hecho un tiempo bastante alto. Vale, esta ha sido un poco la vuelta de prueba, por ver un poquito el funcionamiento del coche. Vale, vamos con el primer intento, vale, era la prueba que quería hacer. Así que vamos a ello. Al ataque. Y vamos a ver qué tal. Aquí podemos ser un pelín más agresivos en esta frenada. Al final me he quedado fatal ahí colocado. Vale, puede que me salga mejor la vuelta de prueba que la que el primer intento real. De hecho, creo que aquí me puedo llevar incluso penalti. Aún muy lejos del oro. Ok. Ay, qué mal aquí. Bien, ahora esta curva antes la he hecho bastante mal. No la he hecho mucho mejor ahora, aunque gano tiempo, pero no la he hecho demasiado mejor. Vale, pues hacemos una mejoría clara en la segunda vuelta. Nos acercamos mucho al oro ya, ¿eh? Mucho, mucho. Esta curva antes no ha sido buena. Aquí es que gano mucho tiempo si la hago bien. Ese toque de la salchicha no me ha venido bien, ¿eh? Si lo hubiese tocado tanto, hubiese estado genial. No está mal. Seguimos recortando tiempo en la tercera vuelta. Ok. Vale, estamos bien ahora. A ver si hacemos bien la curva esta de aquí arriba. Buah, y he tardado un poco en cambiar de marcha, ¿eh? No está mal, pero he tardado un pelín en cambiar de marcha. Qué largo, qué pena. Era muy buena vuelta, pero me he ido larguísimo. Qué pena. Nos acercamos al 1.31. Venga, quinto intento. Vamos a intentar hacer esta en cuarta y a saco. No. Me voy fuera, me voy fuera. Bueno, quinto intento fuera. ¡Hola! ¡Qué ostión! Vale, quinto intento. 1.32.2. No recuerdo en cuánto estaba el oro, pero ya lo tenemos. Obviamente tenemos el oro ya. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? Tengo 1.32, 2.33, está en 2.25. Vale, para asegurarnos el oro hoy no vale. Hay que bajar 1.31 medio por lo menos, porque este tiempo es Yeda, que el tío se tiene el juego fumadísimo. Va a ser difícil que bajen eso, pero yo creo que el 1.31 medio es lo obligado, así que... Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez, con nuestros 23 kilómetros 100.
Y vamos allá. Primero de todo, el cambio a mitad de revoluciones. Es lo primero que he aprendido viendo un poquito la repe. ¡Buah! Demasiado derrape. He pisado demasiado fuera y me ha derrapado una locura ahí. ¡No! ¡No! A ver, no estaba siendo una vuelta demasiado buena, ¿eh? No estaba siendo buena. Había cometido fallitos por ahí. Nah, séptimo intento va a ser muy malo. Incluso ahí pegamos el brinco. Vale. La vuelta ha sido mala, como digo. Vamos a ello. No nos da. Aunque todavía gano tiempo, ¿eh? No se jodió. A ver, nada, tengo que reintentarla porque si no me va a estropear esta vuelta. No sé en qué intento estoy, creo que... ¿Este es el décimo ya? Me va a regalarme uno. No sé si este es el noveno o el décimo. Yo creo que... Vamos, va. Que se puede, coño. Vamos, que se puede. Patinado mucho el coche ahí. Ligeramente por delante esta curva, que sigue siendo mala. Creo que ahora muy bien, ¿eh? Ahora sí que me puedo escapar. El sacacorchos tampoco había sido del todo bueno. Pero así incluso peor ahora. Pegadísimo, qué coño. Muy pegado, me cago en... No, no me ha dado, no me ha dado para meterme en el oro. No me ha dado. Y esta frenada que no ha sido buena del todo, tampoco. 31.9, ahí está. Lo acabo de bajar ahora mismo. Una vuelta después, ¿eh? Una vueltita después. Vale, parece que la salida de curva ahora ha sido buena. 31.7. ¡Ah! ¡Qué cagadas, por Dios! ¡Qué cagadas! 31.5. Una serie de cagadas que me podía haber dejado el 31-2. ¡Me cago en todo! Creo que he conseguido el oro al undécimo intento. Creo que el 31-7, que yo para mí ya daba el oro. Creo que el oro... Bueno, pues resulta que... Fíjate tú.
Esto se ha bugueado. ¿Cómo que 31.5 plata? ¿Cómo el 31.5 va a ser plata? ¿Me estás troleando? Me está troleando esto, ¿no? No puede ser 31.5 plata. Estás en modo offline. Estoy en modo sin conexión. ¡Ay, qué susto, por Dios! El juego ya está online. Vale, me había dado fallo PSN, ¿eh? Dame mi oro, ¿eh? Dame mi oro, por Dios, ¿eh? 1.31.7. No, me ha mangoneado. Me ha mangoneado, lo habéis visto. Me ha mangoneado. Me acaba de mangonear el juego. ¿Lo habéis visto? He hecho un 31.5. No te puedo creer, he hecho un 31.5, por favor. Bueno, pues después de la mangoneada brutal que me han pegado, pues bueno, lo voy a dejar así ya, porque bueno, era 1.31.7, que es el... He estado rodando un rato más, pero bueno, ya lo habéis visto, he estado rodando un ratito más, con el que saca el 1.31.5. Pero ya no me apetece. Joder, es que se me han quitado hasta las ganas de seguir rodando. Así que nada, nos quedamos con el 1.31.7, que es el que conseguí, pues nada, apenas unos intentos después de esos 10 intentos del challenge. Probablemente en su momento aseguré que el 1.31.7 nos iba a dar el oro, así que nos quedamos con eso. Pero si nos lo quitan, pues nada, no me importa estar más arriba, más abajo. Lo que quiero son mis 2 millones, yo lo que quiero es hacerme rico, millonario. Así que con el 1.31.7 yo creo que se puede conseguir. Si nos lo quitan, volveremos. Y a ver si esta vez Polyphony y PSN no nos trolean ni nos mangan.